Hi guys, thank you for an amazing race today. So we'll start with the winner. So it was a tough race in a tough track. Tell us about everything. Yeah, I mean, the track is amazing. I have the whole weekend a lot of fun on this track, and I try to keep pushing, and now we're getting a good rhythm. But the whole race I had problems with the gearbox, and sometimes my gear jump out, but at the end, it was my first victory. I'm really happy with it because the whole year I fight for it and always second, and now I win my first race. And thanks to the team, they're working so hard, and every day I'm trying to keep pushing with them, and now I'm really happy. And do you think it is possible to achieve the second win today? Of course. Of course. Yeah, we have a second chance, and of course it's possible to win again. Okay, thank you. Let's go to Xavi. Tu não hablas inglês. Eu vou tentar hablar um pouquinho de portuñol. Como foi a carreira por tu? Bueno, ha sido una carrera muy complicada. Durante todo el fin de semana me he encontrado muy a gusto con la moto y tenía buen ritmo, pero ahora en la carrera no acabo de estar a gusto. Me salían muchos problemas y bueno, hemos intentado acabar lo más arriba posible sin cometer un fallo. Muy contento, dar las gracias al equipo por el gran trabajo que han hecho y ahora la próxima intentar mejorar un poquito más. ¿Achas que este circuito no te favorece? No, al revés, es un circuito que me gusta mucho, es espectacular, nunca había rodado en un circuito así. Y se trata de, contra más vueltas des, más rápido vas, porque al ser nuevo, entonces, eso, intentaremos mejorar en la segunda. You are the third. Tell us about your race. You have a really tough fight for the podium. Sí, la salida ha sido buena, he hecho una buena salida, me he colocado primero. Pero después, desde el inicio, veía que cuando intentaba atacar las curvas, las frenadas, se me cerraba todo el rato la dirección de adelante. Y bueno, este es mi punto fuerte, son las frenadas. Y al ver que no podía frenar fuerte, pues no podía acabar de rodar cómodo. Pero bueno, he intentado hacer lo posible. Estaba al principio peleándome con ellos, pero después me han abierto un hueco y ya no los he podido atrapar. Pero bueno, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Es un circuito muy divertido y muy técnico y espero en la segunda carrera dar más guerra. Gracias. Now, Bertan Thibault, you win the Superstock 600. It was an easy race for you? Oui, donc, pour moi c'est une bonne expérience. Je connaissais pas le circuit de Portimao en arrivant ce week-end, donc voilà, j'essaie de marquer le maximum de points dans la catégorie stock et puis essayer de quand même gagner le championnat cette année. Donc je suis vite parti, j'ai vite pris un bon départ et gagné pas mal de secondes sur le deuxième. Donc après fallait gérer et puis assurer les points et puis on verra cet après-midi. To see you on the next race.